En el estudio de hoy veremos varias lecciones prácticas dadas por Jesucristo, nuestro Señor. Jesús nos llama a perdonar a todos los que nos hacen daño. Eso incluye nuestras propias familias. Piensa en alguien cercano a ti que te ha herido. Aunque las cicatrices siempre podían estar allí, ¿cómo puedes alcanzar a perdonar? En un mundo fragmentado donde cada uno parece establecer su sistema de valores, cómo podemos nosotros como cristianos sobrellevar nuestros valores a pesar de las diferencias medita más en la grandeza de tener la humildad de un niño qué significa para nosotros eso como cristianos también creemos en la obediencia a la ley de dios los diez mandamientos sin embargo qué nos dice la historia del joven rico acerca de por qué y por qué es importante la obediencia externa a la ley de Dios, pero que no es suficiente? ¿Y que el verdadero cristianismo, aunque incluye la obediencia a la ley de Dios, va más allá, incluye algo más? Profundizaremos en varias de estas preguntas. Así que toma tu Biblia y en un minuto más regresaré. Nuestro versículo central se basa en una pregunta hecha por los discípulos y está en San Mateo, capítulo 18, versículo 1. En aquellos tiempos, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Como seres humanos, somos el producto de nuestro entorno, de nuestra cultura, en la mayor parte de las ocasiones, de las veces. Estos determinan en gran medida nuestros valores nuestras creencias y también nuestras actitudes. Ya sea que te hayas desarrollado en un área metropolitana o en un pueblo sin agua potable, no hay diferencia. La cultura, el medio ambiente en el que creciste ha hecho en gran medida lo que eres hoy. Y aun si eres capaz de cambiar el ambi de ambiente, el hogar en que creciste dejará su huella en ti hasta la tumba. Y por desgracia, la mayor parte de nuestros ambientes y culturas trabajan hasta cierto punto en contra de los principios del reino de Dios. El mundo, después de todo, es un mundo caído y sus valores, su moral y las costumbres a menudo reflejan ese estado de pecado. ¿Qué más podían reflejar? Estamos tan inmersos en nuestra cultura y medio ambiente que nos cuesta ver esta realidad. La obra de Dios en nosotros y en nuestros corazones consiste, entre otras cosas, en guiarnos a los valores, la moral y las normas del reino de Dios. Como lo veremos, estos valores difieren mucho con lo que hemos aprendido desde nuestro nacimiento. Los discípulos tuvieron que aprender estas lecciones. Nosotros también necesitamos hacerlo. Pasemos a considerar cómo Considera a Dios la humildad en un mundo cuyo énfasis pareciera ser la grandeza, la estima propia y el ser el primero. Según Jesús, ¿cuál es la verdadera grandeza y cómo debemos entenderla de manera que podamos aplicarla a nuestras propias vidas? San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 4. Aquí está lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Jesús. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Para definir la verdadera grandeza, Jesús le pidió a un niño que se colocara delante de él y dijo que cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús no habló acerca de ser un gran predicador o un gran hombre o mujer de negocios, ni un gran filón, filántropo. La grandeza ante los ojos de Dios es lo que somos por dentro, no lo que hacemos externamente aunque sin duda lo que hay dentro impactará lo que hacemos externamente. Ahora, nota este detalle, cómo Jesús define la grandeza de una manera que la mayoría de las personas en el mundo no la hace. Después de todo, ¿quién se despierta un día y decide que la grandeza que él o ella desea alcanzar en su vida es la de ser tan humilde como un niño pequeño? Nos debe parecer extraño aspirar a algo así al despertarnos, pero eso sucede porque estamos muy contaminados por los principios y las ideas y los conceptos de este mundo. ¿Qué significa ser humilde como un niño pequeño? Uno de los indicadores de la humildad es la obediencia, poner la palabra de Dios por encima de nuestra propia voluntad si te encuentras en el camino equivocado de la vida, entonces es porque estás en tu propio camino. La solución es simple. Humíllate a ti mismo y vuelve a los caminos de Dios a través de la obediencia a su palabra. Si Adán y Eva hubieran mantenido, se hubiesen mantenido humildes, no hubiesen pecado. Es interesante notar que tanto el árbol de la vida como el árbol del conocimiento, fueron ubicados en el centro del jardín. Y a menudo la vida y la destrucción no están muy distantes el uno del otro, pero la diferencia es la humildad. Veamos otra virtud destacada por Jesús, la grandeza del perdón. Una de las peores consecuencias de la caída se ve en las relaciones interpersonales. Desde Adán, cuando trató de culpar a Eva por su pecado hasta el día de hoy, nuestra raza ha sido devastada y degradada por los conflictos entre personas. Y por desgracia, los conflictos no ocurren solo en el mundo, pero dentro de la Iglesia, y aún en el hogar, y aún en nuestra vida personal. Escucha la instrucción de Jesús en San Mateo 18, versículos 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete. Seamos realistas, es más fácil quejarnos a espaldas de alguien que ir directamente a la persona y tratar el problema, ¿no es cierto? Así somos los humanos. Nos gusta a veces confesar los pecados ajenos nos cuesta confesar los nuestros. Y es precisamente por esa razón que no lo queremos hacer, a pesar de que el Señor nos dijo que lo hagamos. Sin embargo, Jesús nos enseñó a ir directamente con la persona que nos ha hecho daño y tratar de restaurar la relación. Ahora, si la persona no es receptiva, entonces hay instrucciones adicionales dadas por Jesús. Cuando Jesús dice que debemos perdonar 70 veces 7, se refiere a que nunca debemos dejar de perdonar a alguien. ¿Captas tú esto? Es difícil. Es imposible. Pero Jesús lo pide. Jesús toma en serio la necesidad del perdón, no solo para el beneficio de los demás, sino también para el nuestro. Nota la parábola tan fuerte y que utilizó para enfatizar este punto. Podemos ser perdonados, dice, de muchas cosas. De eso se trata el Evangelio, del perdón. Pero si no perdonamos a otros de la manera que hemos sido perdonados por Dios, enfrentamos graves consecuencias. ¿Por qué es tan importante entonces meditar en la cruz y sobre el perdón que nos fue otorgado a través de ella? Si Dios lo hizo por ti. Si esto fue necesario para que Él te pueda perdonar, ¿cómo puedes aprender a perdonar a los demás sin importar lo imposible que el perdón pueda parecer ahora? Veamos ahora la experiencia del joven rico, su diálogo con Jesús y su reacción. ¿Y cómo nos podemos relacionar con esta historia hoy? ¿Qué lecciones podemos tomar de ella? para nosotros mismos. San Mateo capítulo 19 versículos 16 hasta el 30. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás. No hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. Y el joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sabes que aunque no tenemos mucha información específica acerca de este hombre o de este joven, podemos destacar algunos puntos principales. Era un gobernante, era rico, eso lo dice San, San Lucas 18, 18, y al parecer un seguidor muy escrupuloso de la ley de Dios. Podemos ver también que, él sintió que algo le faltaba en la vida. ¿Te sientes así a veces? ¿Sientes que cumples con cosas pero estás con un vacío en tu interior? Jesús nos da el remedio. Esto nos recuerda un poco a la historia de Martín Lutero. Aunque exteriormente un monje piadoso, en su interior no estaba satisfecho con su vida espiritual y dudaba de la certeza de su salvación. Bueno, en ambos casos, estos hombres sintieron que la gran brecha entre ellos y Dios no iba a ser disipada por sus obras exteriores. Algunas personas podrán argumentar que en esa historia Jesús enseña que recibimos la vida eterna en base a nuestras buenas obras. Después de todo, en Mateo 18, Jesús dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si este fuera el único texto sobre ese tema, Podría hacerse un argumento aquí, pero también existen muchos otros textos, especialmente los escritos de Pablo, que enseñan que la ley no salva, sino que apunta nuestra necesidad de salvación. En cambio Jesús le estaba mostrando a este hombre que su gran necesidad superaba lo que él estaba haciendo. Después de todo, si guardan la ley, era lo único que este hombre necesitaba, entonces él ya habría sido salvo. Ya que era muy mal, eh, eh, diligente eh, en, obede en obedecerla. Mejor dicho, él era diligente en obedecer y ya merecía la salvación, guardando toda la ley. Pero es el Evangelio que debe penetrar en el corazón para ir directo a los ídolos del alma y desaparecer a todo lo que nos aferramos, que impide nuestra relación con Dios. ¿Captas tú cuál es el punto? A veces estamos en formas externas, pero Dios mira el corazón. Y lo que hay en el corazón se refleja en nuestras obras. Y en nuestra boca, de la abundancia del corazón. Abra la boca. Y en este caso había un problema. El problema era el, el dinero. Y ahí Jesús señala lo difícil que es para un hombre rico salvarse. Y sin embargo, poco después de este diálogo, Lucas registra una hermosa historia de este acontecer. Si tú estuvieses en la posición de aquel hombre rico y le hicieras a Jesús la misma pregunta, ¿qué crees que te respondería a ti? Medita en las implicaciones de tu respuesta. ¿Y qué sucedió justo después del incidente con el hombre rico? Mateo 19, 27 nos dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Una pregunta que le surgió en base a aquel diálogo que le escuchó. Pero nada en el texto menciona lo que lo impulsó a hacer esa pregunta, pero fácilmente podía ser respuesta directa a lo sucedido entre el hombre rico y Jesús. Pedro le estaba dando a entender a Jesús que, a diferencia de este hombre y, y otros que habían rechazado o, o que se quedaban con él un rato y luego se iban, él y los discípulos lo habían dejado todo por permanecer con él. Ellos se mantuvieron fielmente a su lado incluso a, a gran costo personal, porque dejaron todo, abandonaron todo, incluso su profesión. Por lo tanto, la pregunta era, ¿qué, ¿qué hay para nosotros? Desde nuestra perspectiva actual, podríamos ver esta pregunta como otra indicación de la dureza del corazón y de cuán espiritualmente densos eran los discípulos. Pero por otro, ¿por qué no hacerse la misma pregunta que Pedro? ¿Por qué no habría él de preguntar lo que obtendría por seguir a Jesús? Después de todo, la vida aquí es difícil, incluso para los que tienen lo mejor. Todos estamos sujetos a los traumas, las decepciones, el dolor de nuestra existencia caída. Y la vida a menudo es una lucha, es constantemente una lucha. Y el bien en este mundo no siempre se, se compara con el mal. Así que la pregunta de Pedro tiene mucho sentido. Siendo que la vida es dura, ¿qué ventaja obtenemos al seguir a Jesús? ¿Qué debemos esperar a cambio del compromiso que Jesús nos pide? Y mira qué maravilloso. Mira cómo Jesús responde a esta pregunta. Versículo 29 de San Mateo 19. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirás cien veces más y heredará la vida eterna. Nota cómo Jesús no reprendió a Pedro por su egoísmo. El primero le dio una respuesta muy directa y luego compartió la parábola sobre los obreros de la viña. Han surgido muchos debates sobre el significado de la parábola. El punto básico es claro: no se obtiene de Jesús lo que él nos ha prometido. Si alguien se te preguntara qué voy a obtener por servir a Jesús, ¿tú qué responderías? Vamos a ver otro evento más, un evento que ocurrió cuando Jesús y sus discípulos comenzaron su viaje rumbo a Jerusalén, pocos días antes que Santiago y Juan le preguntaran si podían sentarse a la izquierda y a la derecha de Jesús, en su reino, por supuesto. Esto está en San Mateo 20, del 20 al 27. Habla acerca de la grandeza y del primer lugar. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Bueno, aquí vemos claramente que Santiago y Juan, los hijos del trueno, seguían estando más preocupados por su propio futuro que por la salvación de sus semejantes incluso después de haber sido enviados a evangelizar en los alrededores. Escucha, amigo y amiga, hermano y hermana, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Tu obtención de bienes terrenales, temporales, lo que vas a tener en tu vida o establecer el reino de Dios? Jesús dijo, el que deja todo eso por mí, recibirás cien veces más. Nunca te arrepentirás en aceptar y seguir el llamado de Jesús y dejar todo, porque un día lo ganarás todo. Jesús dejó todo para que un día obtengamos todo. O sea que en este momento, a su manera, esta historia es similar a la que vimos en otro tema, con la pregunta de Pedro sobre lo que podía obtener por seguir a Jesús. Observa cuidadosamente la respuesta de Jesús aquí. Dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? En otras palabras, para ser identificado con la gloria futura de Jesús, primero hay que identificarse con su sufrimiento y muerte. Algo que ellos no habían previsto y para lo cual no estaban preparados. Y eso me lleva a otra lección. Si queremos identificarnos con Jesús, repito, tenemos que identificarnos con su vida, su muerte y su resurrección. Por eso es importante el bautismo. No las gotas en la cabeza, sino el bautismo por inmersión, que representa la identificación del creyente y que acepta lo que Jesús hizo para salvarnos, su muerte, su sepultura y su resurrección. El hecho también de que de inmediato ellos respondieron, podemos muestra que ellos no sabían lo que Él estaba advirtiendo. Ellos aprenderían con el tiempo. Un contraste interesante se presenta aquí, uno que tenemos que pensar por nosotros mismos. Como vimos en un estudio anterior, se nos ha prometido cosas maravillosas, incluso la vida eterna si seguimos a Jesús. Al mismo tiempo, la Biblia también deja en claro que en este mundo seguir a Jesús tiene un costo a veces muy elevado. Y Jesús mismo él le advirtió a Pedro que él moriría como un mártir. Muchos creyentes a lo largo de la historia, incluso hoy en día, han pagado un gran precio por seguir a Jesús. De hecho, sería prudente preguntarnos si algo está mal con nuestro caminar. Si es que no hemos pagado un alto precio por seguir al Señor, ¿por qué será? ¿Será que estamos sacrificando todo, sea cual sea el precio, es lo suficientemente barato que te ha costado a ti seguir a Cristo. A través de los siglos, algunas personas han argumentado a favor de lo que a veces se llama la ley natural. Aunque se describe de muchas maneras y formas, la idea es que podemos derivar del mundo natural principios morales que pueden ayudar a guiar nuestras acciones. En cierta forma, como cristianos que creemos que la naturaleza es el segundo libro, podemos aceptar que hay algo de verdad en esto. Por ejemplo, podemos leer el discurso de, Roma, de Pablo en Romanos capítulo 1, donde habla sobre lo que la gente debió aprender acerca de Dios a través del mundo natural. Pero tampoco podemos olvidar que este es un mundo caído y lo vemos con nuestras mentes eh, lo, lo vemos con nuestras mentes corrompidas y pecaminosas. Por lo tanto, fácilmente podríamos sacar conclusiones morales equivocadas de la naturaleza. Por ejemplo, una de las mentes más brillantes de la antigüedad, el filósofo griego Aristóteles, abogó en favor de la esclavitud basado en su comprensión de la naturaleza. O sea que para él la naturaleza revelaba dos clases de personas, uno de los cuales era inferior a los demás, como una bestia con un hombre. Así que para ellos una vida de sometimiento servil era una ventaja. Este es solo uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar de cómo los principios, valores e ideas mundanos entran en conflicto con los del reino de Dios y es por eso que independientemente de donde hayamos nacido y donde fuimos educados, necesitamos estudiar la palabra de Dios y de ella derivar la moral, los valores y principios que deben regir nuestras vidas. Y yo llamo siempre a la palabra, mis amigos, la llamo el manual del fabricante, la llamo el GPS del ser humano. Tiempo para estar con este libro. Nunca te arrepentirás, porque este libro te lleva a una vida de oración, a una vida de servicio y finalmente nos indica cómo vivir para siempre. ¿Quisieras acompañarme en oración en este momento? Oremos. Oh Padre Celestial, hemos abierto tu palabra en esta hora y hemos visto principios de valor eterno como lo son cada principio de tu escritura y que tú has revelado. Hemos visto un joven que no estuvo dispuesto a darlo todo, sino que se aferró al de aquí y la ahora. Nunca más fue nombrado, tal vez desapareció y murió en el sitio de Jerusalén. Pero hemos visto discípulos que dejaron todo, aunque algunas tareas sencillas y otras tareas muy bien pagadas, como era ser contador. Pero tú les diste la promesa de que tendrían la bendición tuya aquí y la vida eterna. Ellos hoy descansan, pero se han de levantar para recibir la recompensa eterna. Y hoy por haberte seguido, tienen sus nombres en los fundamentos de la santa ciudad. ¿Y nosotros qué tendremos? Tú has prometido, Dios, que nos darás un nombre nuevo. Y tu nombre y el nombre del... El nombre del Padre y del Hijo estará escrito en nuestras frentes como ciudadanos del Reino eterno para siempre. Ayúdanos a tener fe en Ti. Queremos seguir Tu palabra, que nada ni nadie nos impida tomar tiempo, calidad de tiempo, cada día para conectarnos con el Cielo y seguir el mensaje de este libro. Bendícenos. Sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, no me canso de enfatizar la importancia de este libro, el manual del fabricante. Así que antes que comience el día, toma tiempo para estar con Dios a través de su palabra. Y al terminar el día, toma tiempo para conectarte con el autor de la vida. Y trata de memorizar sus promesas, porque sus promesas, como dice el himno, son apoyo poderoso de mi fe. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de esta serie de Lecciones de Vida. Mientras tanto, que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.